Julia Shun, subsecretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se pronunció ante la detención de varios opositores nicaragüenses en las últimas horas. Shun dijo en un tuit que la detención arbitraria del candidato Félix Maradiaga confirma sin lugar a dudas que Ortega es un dictador y que la comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal. Horas después, con la detención de Juan Sebastián Chamorro, la funcionaria estadounidense dijo que las medidas represivas contra los líderes políticos y la sociedad civil, incluyendo el arresto del precandidato Sebastián, requieren un llamado internacional al régimen. Responsabilizó al gobierno de Ortega por el bienestar de los detenidos y dijo que deben ser liberados inmediatamente. El secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también se pronunció y dijo coincidir con la subsecretaria Julia Schum y afirma que la comunidad internacional no puede mirar para otro lado. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó enérgicamente la detención y allanamiento de los candidatos bajo una ley que ya estaba cuestionada. Aseguran que esta limita las libertades públicas de manera contraria a los estándares internacionales y urgen de manera inmediata el cese de la persecución la libertad de las personas detenidas y a dejar sin efecto toda normativa que limite arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades públicas. También el secretario general de las Naciones Unidas mostró su preocupación ante las recientes detenciones de líderes políticos en el país, al igual que por la invalidación de sus candidaturas o puestos de elección popular. Estos acontecimientos pueden socavar gravemente la confianza del público en el proceso democrático antes de las elecciones generales de noviembre. Guterres reiteró su llamado a un acuerdo amplio sobre medidas encaminadas a un proceso electoral creíble, participativo e inclusivo. Además, Alberto Brunori, representante de la ONU para la región centroamericana y el Caribe, ante las detenciones cuestionó si con estos actos pueden haber elecciones libres o si así funciona la democracia. También el Ministerio de Relaciones Exteriores de España pidió al gobierno la liberación de los precandidatos y opositores detenidos en las últimas horas. A través de una misiva recordó al gobierno que tienen el compromiso internacional de respetar los derechos humanos y reiteraron profundamente su preocupación por los acontecimientos recientes. Además solicitaron el cese de persecución a la prensa independiente. Costa Rica no se quedó atrás. Varios diputados del país vecino realizaron una moción donde repudiaron la arbitraria detención de los precandidatos opositores y llamaron a detener las medidas que comprometen los espacios cívicos y que alejan de las elecciones libres y justas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.